set, go. Bienvenidos amigos de Latinoamérica, soy Gato Barberi y este es un nuevo programa de Helmet TV por Speed Channel. Esta semana, para los amantes de la velocidad, estaremos con una nueva nota de un latinoamericano que corre en Europa. En este caso, el colombiano Raúl Alzate, que desarrolla su actividad en la R6 Cup de Italia. Estaremos charlando con él y nos contará detalles de cómo viene cumpliendo con este cronograma de carreras que se planteó para el 2012. También seguiremos con la categoría Extreme del Campeonato Español de Velocidad en el circuito de Cataluña para completar esta cuarta fecha de lo que siempre denominamos el premundial de velocidad. Y también mucho más material con todo lo que es el Romaniacs, los amantes del enduro que nos han enviado emails por el material que ya mostramos. Son 4 días de competencia, estaremos completando toda la información y, por supuesto, las mejores imágenes del enduro extremo. También para los amigos de Venezuela, seguiremos con una nota realizada al club Ducati de ese país. Así que, sin más, empezamos el programa de esta semana con lo mejor del motociclismo latino. Ponemos primera velocidad en el programa de esta semana. Seguimos en nuestro viaje por Europa en el verano italiano. Y fuimos a visitar a otro de los representantes latinos que está haciendo su carrera deportiva, continuando con su carrera deportiva. Estamos hablando del colombiano Raúl Alzate, con quien compartimos el último latino de Supermoto en el año 2011 y que ahora pegó el salto al viejo continente para competir en el Campeonato Español de Velocidad Italiano en lo que es la Yamaha R6 Cup. De esta forma hablábamos con Raúl Alzate, que nos daba detalles de su campaña deportiva europea. Dale un poco a la gente que está viendo el programa en Latinoamérica, ¿cómo te iniciaste en el motociclismo? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Bueno, primero que todo, un saludo a todos los amigos de Helmet TV. Pues les voy a comentar un poco los inicios de mi carrera deportiva. Empecé en el año 2002 compitiendo motocross en el Campeonato Nacional de Colombia. En este año pues tuve una fractura en el brazo izquierdo y pues tuve que competir unas carreras así. Fue una fisura pues fácil que pude soportar durante el campeonato y logré este año empezar y terminar de subcampeón nacional. Después tuve que parar pues un tiempo por el aspecto económico y nuevamente regresé al motociclismo en la velocidad, empezando en la categoría 1000 en una R1 en el Campeonato Nacional de Colombia. En este año empecé, logré hacer unas carreras en Colombia, tuve la oportunidad de ir a Ecuador donde pude obtener unos buenos resultados y también se me dio la oportunidad de ir a Venezuela a conocer una pista, estuve entrenando y la carrera no la pude hacer en Venezuela por problemas técnicos de la moto y esto fue el año 2005. El 2006 estuve apartado por problemas familiares, en el 2007 y nuevamente regreso en el 2008 entrenando motocross y pues en el 2009 nuevamente logro comprar una motocicleta para empezar en la velocidad en el campeonato colombiano, en el cual he sido constante hasta hoy. En el 2009 competí y terminé de tercera posición en el Campeonato Nacional de Colombia. También competí en el 2009 en las últimas válidas del Campeonato Nacional de Supermotar. Y en el año 2010 fue un año muy bueno, quedé subcampeón del Campeonato Profesional de Colombia. Y Supermotar, no recuerdo la posición, pero fue un muy buen año para mí.
Tuve la experiencia de poder competir el campeonato latinoamericano, pero lastimosamente pues tuve problemas en la motocicleta y no pude pues tener un buen resultado en el año 2010 en el latinoamericano que se desarrolló en el Zarzal, Valle, en Colombia. Además, seguimos pues con la carrera. En el 2011 tuve la oportunidad de salir a Estados Unidos a competir en el campeonato AMA en la categoría Daytona Sport Bike, también compitiendo en Colombia el campeonato profesional, obteniendo muy buenos resultados. La experiencia en Estados Unidos fue muy buena, un campeonato de muy buen nivel, pues donde han salido pilotos de talla mundial, y como Ben Spies, Colin Edwards, y pues hay muchos colombianos buenos también haciendo un excelente papel en Estados Unidos, como Luis Martín Cárdenas. Pero pues lastimosamente no pude seguir este año 2012 en Estados Unidos. Se me abrieron las puertas pues para venir a competir el campeonato italiano, que pienso que es un campeonato muy bueno, muy importante, porque te puede dar abrir las puertas para poder entrar a un campeonato mundial. Así escuchábamos la primera parte de esta entrevista. En el último bloque estaremos con el resto de la nota que le realizamos al colombiano Raúl Alzate. Antes de irnos al corte, tenemos el primer tuit del día de hoy. Nos escribe Diego Pierluigi de Argentina, el bicampeón argentino de velocidad. Justamente en este bloque nos pone Gato: vos te seguimos y apoyamos desde acá. Abrazos y éxitos. Muchísimas gracias, Pierre. Un fuerte abrazo para vos y, por supuesto, a seguir por el camino del éxito en velocidad, seguramente defendiendo los colores argentinos en el próximo latinoamericano de velocidad. No te muevas de ahí, ya volvemos con más Helmet TV por Speed Channel.